La competencia actual entre los diferentes territorios que ofrecen mejores condiciones y mayores facilidades para la investigación, la producción y los servicios es un nuevo elemento que exige la intervención decidida de las autoridades locales para garantizar, en primer lugar, la supervivencia de la comunidad y, en segundo lugar, el bienestar de todos sus ciudadanos. Los principales factores que han incidido en los cambios del ciclo de vida de la ciudad son la creciente internacionalización de la economía, el desarrollo de los transportes y las telecomunicaciones, los cambios en los procesos productivos tradicionales, los nuevos hábitos turísticos y la modificación de los criterios de localización geográfica gracias a las facilidades de las comunicaciones de todos los medios productivos. Así pues, la competitividad entre las ciudades y territorios es un hecho indiscutible que sobrepasa los ámbitos locales y regionales. Pensemos, por ejemplo, en las grandes campañas de atracción y captación de los flujos turísticos internacionales. Como técnica, la planificación estratégica se desarrolla en el entorno de los años 70 y en el sector de la empresa privada. En referencia con las ciudades, el camino de la planificación estratégica se produce, por vez primera, en la ciudad de San Francisco en 1982. Desde entonces, han sido varias las ciudades que los han desarrollado, como por ejemplo, Milán, Rotterdam, Birmingham, Chicago, Barcelona y Sitges. Veamos a continuación algunos de estos ejemplos. San Francisco. El Plan de San Francisco se realiza por primera vez el año 1982 y constituye la primera experiencia mundial en este campo. Este plan permitió identificar los puntos fuertes de la ciudad, los cuales giraban en torno a su gran puerto. El ayuntamiento decidió construir un nuevo puerto comercial en Oakland y urbanizar los terrenos del antiguo muelle, acondicionando las instalaciones portuarias para actividades turísticas, oficinas y servicios en general. Actualmente, la Junta del Puerto gana más dinero con el alquiler de estas instalaciones que, anteriormente, con la actividad portuaria, la cual generaba un grave déficit a la ciudad. Milán. Esta ciudad realizó un proyecto de análisis de la realidad metropolitana entre los años 1983 y 1987. En él se estudiaron las profundas mutaciones experimentadas en el ámbito del área metropolitana de la Lombardía. Se detectaron cuatro factores determinantes. Primero, estancamiento en la tasa de crecimiento de la población. Segundo, disminución de la población activa del sector industrial. Tercero, expansión del proceso de integración entre la economía regional lombarda y el sistema económico internacional. Y cuarto, el dimensionamiento del área metropolitana de Milán. Rotterdam. Rotterdam es una ciudad y un puerto. Como ciudad tiene 500.000 de habitantes y un área de influencia de más de 1.000.000. Como puerto comercial, es el más grande del mundo y por él pasan cada año más de 250 millones de toneladas de mercancías. La necesidad de emprender una planificación estratégica fue detectada con la gran crisis europea de los años 70, con una fuerte disminución en el comercio de los productos energéticos. La ciudad comenzó a perder población. El paro sobrepasó el 20% de la población activa y la imagen de la ciudad se deterioraba progresivamente. Fue entonces
cuando el alcalde y su equipo de gobierno impulsaron la realización de un proceso de planificación. Birmingham. Birmingham es la segunda ciudad del Reino Unido con una población de casi 1 millón de habitantes. La situación económica empeoraba desde los últimos 15 años. Esto propició la realización del plan denominado Informe de Estrategia Económica. Este constaba de 4 puntos principales. Primero, revitalización de la industria manufacturera de la ciudad. Segundo, diversificación de las nuevas industrias locales. Tercero, capitalización de los sectores más importantes introduciendo nuevas tecnologías. Y cuarto, movilización de los recursos humanos de la ciudad por la vía de la formación. Barcelona. En octubre de 1987, el Ayuntamiento de Barcelona anunció la realización del Plan Estratégico Económico y Social de la ciudad. Se expuso a la opinión pública la necesidad de tener un instrumento que permitiera definir unas líneas claras y concretas sobre el futuro de la ciudad y su proyección al exterior. El plan aparece en un momento de fuerte expansión económica y de una importante proyección de su imagen exterior como consecuencia de los Juegos Olímpicos. En este sentido, su coyuntura es beneficiosa y se quiere mantener más allá del 92, momento en que entrará en vigor el Acta Única Europea. De esta forma, el plan se convierte en un instrumento concebido para avanzarse a las nuevas situaciones y posicionarse, con ventaja, frente a otras ciudades. Sitges. Sitges es una pequeña población de 12.500 habitantes que se encuentra situada en la costa catalana. Como otros muchos pequeños y medianos municipios, esta localidad tiene toda una serie de relaciones de influencia y dependencia respecto de una gran ciudad próxima, en este caso de Barcelona, situada a menos de 50 kilómetros de distancia. Sitges se enfrentaba en 1992 a 4 grandes variables que constituían un importante reto de futuro: el Acta Única Europea, los Juegos Olímpicos, el Plan General de Ordenación Urbana y la construcción de la autopista del Garraf. En el presente audiovisual estudiaremos, como ejemplo, el Plan Estratégico de Sitges. No se trata de un trabajo teórico de gabinete, ni un voluminoso estudio descriptivo de la ciudad. Es una herramienta de trabajo, un instrumento operativo. Recoge propuestas concretas y viables, junto con las actuaciones necesarias para llevarlas a término.